Y lo hará con una mesa informativa en el vestíbulo del hospital. Con esta iniciativa, la unidad de trasplantes del departamento, en colaboración de Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales, tiene como objetivo concienciar a la población de la importancia de la donación de órganos y las ventajas de hacerse donante. Además, contarán con el testimonio de una paciente trasplantada que explicará su vivencia y cómo vivió todo el proceso. La unidad de trasplantes del Hospital Vega Baja inició su actividad en agosto del año 1997. Desde entonces se han realizado un total de 234 extra extracciones de órganos y tejidos, lo que ha hecho posible el trasplante de aproximadamente 170 órganos vitales, que ha permitido también que más de 300 pacientes pudieran abordar y abandonar, en este caso, la diálisis, con la, lo que supone abordar la vida con naturalidad y con normalidad. En el año 2003 la unidad fue autorizada para realizar trasplante de córneas y desde entonces han sido 150 los pacientes que se han recibido un trasplante de córnea. La unidad de trasplante está formada por los coordinadores de trasplante y cuenta además con la participación de diversos especialistas médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, telefonistas, que con su plena disponibilidad todas las horas del año han hecho posible alcanzar estos resultados.